estoy aquí. Emocionada. Te voy a presentar a Susana. Estoy loca porque no sé. Ok, vamos para acá. Vamos. Pero me vas a decir qué te vas a hacer todavía. Todavía. Todavía no te voy a decir. Vamos, eso, vamos. Es sorpresa. Susana. Le voy a presentar a Susana. ¡Susana! ¡Hola! ¡Muy! ¿Cómo estás? Te presento a la Dama Mosqui. ¡Qué gusto! ¡Qué gusto que estés aquí con nosotros! Cuéntame, ¿cómo hiciste el viaje? Bueno, estuve 9 horas, 9 o 10 horas así de viaje. Estuve un poco, fue un poco cansado, pero muy contenta de llegarme ahora aquí a Miami, a la Dama Mosqui. A volverme rico, que con este cuerpo, por favor. Y nada, muy feliz, estoy muy feliz de estar aquí. Nunca habías estado aquí en My Cosmetics. ¿Qué te ha parecido la primera impresión, así? La primera impresión, bueno, me ha encantado. Y no sé, veo toda la atención, todo maravilloso, me encanta. Por eso he decidido venir aquí. Claro, porque es la clínica número uno de toda la nación. Mira, mira, mira cómo hemos dejado nosotros a Angelina. Una muñeca. Eso me estaba diciendo, yo le estaba enseñando mi antes y mi después, que ella no lo había visto. Tuvo un momento de silencio. Y después me dijo lo que pensaba de mí antes. ¿Tú me entiendes? ¿Verdad que estaba hinchada? Que era un hinchazón rara, estaba ¿verdad? Muy hinchada. Sí, muy era muy inflamada, muy inflamada. Estaba muy inflamada. Pero mucho. Pero tú no estás inflamada. No, tú estás inflamada, más no. Estás bien de peso y vas a quedar espectacular. ¿Ya viste la maquinita? Ay, sí. Tienes que entrar por la maquinita y salir, mamacita. Óyeme, Damoski, ¿de qué quieres disfrazar este 31? Mira, porque como te vas a operar, seguramente te vas a recuperar rápidamente. Te voy a decir algo. En la vida me he disfrazado porque allá en España... bueno, no se lleva mucho eso de disfrazarse y tal, y nunca me he disfrazado. Entonces, yo como voy a estar con un cuerpo nuevo, mi amor, voy a escoger un disfraz sexy. No sé, algo muy sexy. Mira, te pueden sugerir, Angelina te puede sugerir muchas cosas. Ella se sigue tocando aquí, que eso, ella se va a hacer. Nay, no, eso es un problema entre ella y yo, y exacto. El doctor, no seas tan curiosa. No seas tan curiosa, Angelina, por favor. Mira, te puedes disfrazar de Catwoman. Así, bien negro, de piel. Me identifica. O te puedes disfrazar de enfermera sexy. Por ahí puede ser. Por ahí también. Susana, okay. Me estoy poniendo celosa. ¿Por qué? Porque vemos que va a pasar por la maquinita, se va a quedar en la casita. ¿Y yo qué voy a hacer? No, tú vas a acompañarme a mí en todo el recorrido y a ¿cómo se llama? A orientarla, a ayudarla. No voy a ponerte a llorar. No te vayas a poner a llorar. Que tú sabes que tú eres mi preferida. No te pongas brava. No te pongas celosa. Bueno, entonces, al primer paso. Vamos a hacerte los análisis. Vamos a ver al doctor. El doctor Jeffrey. Y sí, también mi doctor. Vamos a hacer también el doctor de Angelina. Por supuesto, después de Angelina. ¿Quién, con qué doctor se va a operar la Damoski si no es con Jeffrey? Después de todo lo que Angelina ha logrado y todo lo que el doctor logró con ella. Porque realmente fue un verdadero milagro. Una magia. Tú lo dices. El milagro de Jeffrey. El milagro. ¿Sabes lo que pasa Jeffrey? Aquí? Los doctores aquí realmente... No son médicos, son escultores. ¿Ya? Sí, ya veo, ya me doy cuenta. Es que quedan todas muñecas. Todas muy bien. O sea, quedan así todas espectaculares. Yo nunca he tenido cintura. Ajá. Yo siempre estaba rico aquí, pero nunca tenía cintura. Entonces siempre estaba así como cuadradita. Ajá. No sé. Y entonces yo quiero que me moldeen. Ajá. Bueno, estoy dando un poco de adelanto, ¿no? No, si pero bueno. Bueno, es que aquí te moldea, es que todo lo que hace aquí te moldea. Mira, yo tengo... Saya, Jeffrey, Iglesia. Yo creo que para cuando tú te operes, yo agrego uno más, porque podemos hacer un 2x1. Ay, no, por favor, Angelina. Para estar las dos en la casita. Ay, qué emoción. Yo creo que yo voy a disfrutar tu cirugía más que la mía. Yo creo que sí, además, yo creo que tú también me vas a ayudar mucho. Claro que sí. Yo te voy a ir a pintar. ¿Qué te vas a hacer? Ella ha sido lo que tengo que llevar. Ella ha sido para muchas pacientes la embajadora de My Cosmetics Surgery, porque además. Ella ha traído muchas amigas, las ha hospedado en su casa, las ha cuidado, las ha traído, ha hecho los en vivo. O sea que la embajadora real de My Cosmetics Surgery es Angelina. Yo me he decidido también por ella. Claro, me imagino. Pero dime, ¿qué es lo que te vas a hacer para explicarte? Niña, que no te lo voy a decir. No te lo vamos a decir. Bueno, vamos a que le
saquen la sangre a ver si se les salga ya. Ya está. Vamos a hacer el laboratorio y seguimos con la historia. No se la pierdan. La Damoski aquí en My Cosmetic Surgery para lograr el cuerposki.